Viernes 25 de abril del año 2014, en horas cercanas al mediodía, estamos enfocando el cordón este de las sierras chicas que bordea de la ciudad de Villa Carlos Paz hacia el municipio de San Antonio de Arredondo, como es el faldeo que estamos enfocando en este momento. Toda una problemática que venimos denunciando que forma parte de un territorio. Así como vemos, se destruye todo el cordón montañoso de los faldeos de la ciudad de Villa Carlos Paz, en San Antonio de Arredondo también desde hace tiempo hay una problemática bastante grande respecto a un emprendimiento que se llama El Gran Dorado, entre otros que posiblemente en el futuro vayan a desarrollarse en el territorio, destruyendo faldeos, destruyendo bosque nativo y toda su biodiversidad. Oportunamente hemos hecho entrevista a concejales del Consejo Deliberante de San Antonio de Arredondo, en su oportunidad al doctor Mario Cámara y a la señora Ana María Pereira. Hoy queremos hablar sobre esta temática con la concejal Gloria Berra. Muy buenos días, concejal. Buenos días. Bueno, la problemática que nosotros estábamos haciendo en la introducción es común a todo este cordón montañoso este, que es rico en su biodiversidad, uno de los últimos ecosistemas naturales que desgraciadamente todos los que vivimos acá no tomamos conciencia al respecto de esto. Pero yendo al tema concreto, nosotros hemos hecho entrevista a algunos concejales de la bancada opositora, ahora nos han prometido también de la bancada oficialista, pero queremos saber su postura respecto al proyecto del Gran Dorado. Nosotros ya la conocemos porque la hemos leído, pero para que la gente se informe al respecto. Sí. Bueno, en relación a lo que es o sería la construcción del Gran Dorado, el condominio está en altura de tantos departamentos, estarían previstos en el predio, vuelvo a ratificar mi postura de hace más de un año. Sí, considero que no es conveniente llevar adelante ese emprendimiento, es un emprendimiento que está bien en lo que es nuestro ejido municipal, cuyo ejido pertenece a las reservas recreativas Valle del Cóndor. Por lo tanto, hay una serie de normativas que se deben cumplir antes de poder determinar si un emprendimiento se puede llevar o no a cabo. Estamos dentro de una zona donde el agua es sumamente escasa. Esto es trabajar mirando el futuro. En ese sentido, es la no aprobación a este proyecto de factibilidad. Creo fundamentalmente de que era obligación de los concejales tratarlo en el Consejo Deliberante, la ley 8102 así lo establece. Nosotros eso lo queremos aclarar para que los vecinos sepan de que el Consejo Deliberante de San Antonio de Arredondo obvió este paso y devolvió el expediente. Sí, más que el Consejo Deliberante, la mayoría, concejales del bloque oficialista, de la Unión Cívica Radical, ellos resuelven por mayoría devolverle el proyecto de factibilidad a el Poder Ejecutivo Municipal para que sean ellos quienes lo resuelvan. Considero que no, que se tenía que haber resuelto en nuestro Consejo, y no solo el tema del prendimiento de gama, que es emblemático por lo que significa. Nosotros en San Antonio Redondo tenemos otros 3 emprendimientos, de los cuales no tienen presentado, por lo menos que nosotros conozcamos en el Consejo Deliberante, la evaluación de impacto ambiental en cada uno de ellos. En muchos de ellos se está construyendo y ya viven habitantes, y en algunos de ellos hasta pagan impuestos municipales. Estoy hablando de Terraza de Playas de Oro, ubicado en el barrio Solares. Estoy hablando el loteo de Terci sobre la costanera de nuestro río. Y sí, estoy hablando de Carlos Paz Golf, que a pesar que puedan decir las autoridades municipales que pertenece a una zona gris, el intendente actual, con la comisión en su momento, firmó la resolución de la prefactibilidad para que se haga este loteo. Loteo que, según la información que tengo, de las notas que presenté el año pasado en la Secretaría de Ambiente de la provincia, en el caso del Golf, Carlos Paz Golf, no había presentado hasta ese momento la evaluación de impacto ambiental, y según la información que tengo también de respuesta de lo que es la dirección de Catastro de la provincia, no tiene registrado allí lo que sería el loteo para lo que hoy ya vemos con casas ya instaladas.
lo mismo estaría ocurriendo con los otros loteos. Entonces me parece que el problema en San Antonio Redondo, el tema que tiene que ver con un ordenamiento territorial y lo que tiene que ver con los diversos emprendimientos, que eso conlleva un mayor consumo de agua, un mayor consumo de electricidad, el tratamiento de líquidos cloacales, todo esto está como que de eso nadie habla. Por eso que considero que son temas inminentes que sean tratados en el Consejo Deliberante, porque es la autoridad que tenemos nosotros de acuerdo a la ley de poder tratar esos temas, y que al margen que en su momento con el Poder Ejecutivo Municipal convocó a una consultora ambientalista, cuando el año pasado surge toda la problemática de Gama, creo que realmente a la altura de los hechos hoy considero de que es como que si nos estuvieran tomando el pelo a todos, porque ¿de qué sirve tener una consultora cuando realmente se ha creado una mesa de conexión la cual no podemos avanzar? Estos temas que planteé anteriormente no se trata, cuando un Poder Ejecutivo Municipal desde el año pasado tenía por indicaciones del Consejo Deliberante, legales, ¿no es cierto?, que convocara el CAPUA para poder trabajar estos temas, el intendente no lo ha hecho. Entonces me parece que hay muchos errores ya cometidos en esta conducción que tiene que ver no solo con los temas ambientales, sino ya con cumplimientos desde el punto de vista legal de las obligaciones que tienen a veces, que tienen determinados actos de gobierno y que nos han llevado a nosotros a considerarlos dentro del Consejo Deliberante. Sí, mientras continúa esto, nosotros vamos verificando impacto. Usted citó emprendimientos que tienen que ver con la ribera del río San Antonio, sí. Cuestión que nosotros denunciamos porque fue modificada la ribera, sí. Y lamentablemente produjo un impacto negativo porque se construyó una especie de barrera para aquellos que quieren acceder a las playas del río de San Antonio. Concejal, nosotros el otro día hemos recibido una denuncia en la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo de un vecino de San Antonio de Arredondo al respecto de un basural que está en la calle Río Cosquín. No desconocemos, nos vamos a constituir en el lugar para verificar qué hay, pero también hemos tenido información que ese basural tendría relación también directa con el emprendimiento del Gran Dorado o la empresa que hizo ese proyecto. Si estamos hablando del mismo espacio físico, sería el que está ubicado en Río Cosquín, arriba, al final, donde habría un espacio, que son de 5.000 metros, que la empresa Gama habría donado o le había facilitado a la Municipalidad de San Antonio Redondo, en su momento comuna, para poder avanzar en el proyecto que tiene la Municipalidad o que tendría, que es de traer una planta de reciclado de basura. En ese lugar, la Municipalidad de San Antonio de Redondo, no sé en este momento, pero hasta hace unos meses atrás, estaba llevando todo lo que era la poda de San Antonio. Eso constituyó un lugar donde los vecinos, no digo vecinos de San Antonio, en general, personas, seres humanos, que empezaron a tirar otro tipo de basuras. Cuando uno lo visita, al margen de ver las ramas tiradas en ese predio, también bueno, va a encontrar colchones, heladera, bueno, lo que realmente, digamos, es incorrecto y es nefasto para la salud de los habitantes y para lo que es el medio ambiente. Si estamos hablando de ese terreno que yo estoy describiendo, hice la denuncia al 0800 en Ambiente, hará de estos 2 meses o 3 atrás, estuve en el lugar y contestaron que ya mandaban la inspección a ese lugar y luego harían los informes, que me lo harían conocer, inclusive se lo mandarían al municipio, y desconozco, bueno, hasta este momento yo no he recibido ningún informe por parte de la provincia, pero en mi caso he hecho la denuncia correspondiente porque me parece que es un tema que también que hay que tomarlo, ¿no? Es un tema álgido y que tiene que ver, lo repetí, con lo ambiental y con el tema de salud y con lo paisajístico y con, fundamentalmente con el control, porque es como que uno observa que hay un descontrol de muchos de estos temas acá en San Antonio. Sí, sobre todo por la alta posibilidad de carga de fuego que tiene eso al acumularse material y que eso sobre todo en la época de sequía. Así es. Bueno, concejal, no sé si usted tiene que agregar algo más. Nosotros simplemente volvemos a reiterar que toda esta problemática de desorden territorial en este cordón montañoso
está produciendo y va a producir graves daños a los ecosistemas serranos que vamos a pagar todos los vecinos, que los ciudadanos que vivimos en este lugar. Ojalá todo esto se solucione para bien de todos. Sí, yo creo que depende mucho de la voluntad política de quienes nos gobiernan. Los concejales tenemos un límite en cuanto a este accionar, pero sí podemos generar acción y comprometernos y no tener miedo a una discusión sincera, concreta, en un espacio donde realmente nos escuchemos y podamos avanzar en esto. El Ejido de San Antonio Redondo forma parte de aquel cordón montañoso, si bien hoy no está por ley determinado todavía, pero eso va a ser parte de este ejido municipal. Urge ponerse a trabajar en ese sentido, porque eso, vuelvo a repetir, es importante que la intendenta cumpla con lo que tenía que haber sido, que es convocar al CAPU en San Antonio Redondo para avanzar en estos temas. Le comunicamos que hemos ingresado por mesa de entradas del Departamento Ejecutivo una nota de organizaciones ambientalistas y sociales al respecto de solicitar la protección inmediata de la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor y la erradicación inmediata también de la subestación ilegal de EPEC. Esa misma nota ha entrado al Consejo de Representantes y hemos solicitado que se corran a todas las bancadas. Desde ya le agradecemos muchísimo esta entrevista que nos ha dado. No, gracias a ustedes.